Yo nací en O Barco de Valdeorras, un pueblo de la provincia de Orense, en Galicia, y después estudié la licenciatura en Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela. Como cuando estuve aquí tuve la oportunidad de conocer las actividades que hace ADAP y me pareció particularmente interesante su modo de entender la universidad y la investigación, después solicité entrar al doctorado en el año 2014. Me aceptaron y aquí estoy, hace un año que vivo en Italia. Me parece una de las disciplinas más prácticas del derecho, porque puedes ver que lo que estudias tiene una visión práctica, porque las cuestiones relacionadas con los trabajadores y con las relaciones laborales al final afectan a todos, porque todos somos trabajadores o lo deberemos ser. En ADAP nos ocupamos de un proyecto de investigación sobre el estudio del impacto de las enfermedades crónicas en el mercado de trabajo y en la seguridad social. Aunque este no ha sido un tema muy estudiado hasta el momento, en el futuro será siempre cada vez más importante debido a la gran incidencia que están teniendo las enfermedades crónicas entre la población activa. Por esto, mi tema de tesis versa precisamente sobre el aspecto jurídico de este impacto que tienen las enfermedades crónicas en el mercado de trabajo, tratando de encontrar vías para poder garantizar que las personas con estas enfermedades continúen trabajando durante un periodo prolongado a través de la adaptación del puesto de trabajo a sus particulares necesidades y a través de un cambio de las modalidades de valoración de la prestación laboral de estas personas. Durante este año yo he escrito un artículo sobre las implicaciones del despido de estas personas con enfermedades crónicas a nivel comparado. Y para ello he realizado un análisis de diversos países, entre ellos Italia, España, Francia, Inglaterra y Alemania. En el artículo he estudiado la tipología del despido por causas objetivas en estos países, que es diferente ya que mientras en algunos países como España e Italia el despido de las personas con enfermedades crónicas puede ser válido debido a la reducción de sus capacidades, en otros países como Francia estas personas gozan de una tutela mayor y su despido es nulo. Lo que más me gusta hacer el doctorado en ADAP, que no es una trayectoria individual, sino que aprendemos a trabajar en grupo y a crecer y a aprender juntos, compartiendo cada día nuestras ideas y mejorando siempre. Para mí la cosa más difícil del doctorado es estar lejos de casa y de mi familia y de mis amigos, pero bueno, lo llevo bastante bien por el momento porque estoy haciendo lo que me gusta y esa es la mayor recompensa. No sé, me gusta que es una ciudad pequeña, entonces en ese sentido se parece a Santiago, a lo que estoy acostumbrada. Y no sé, las culturas no es muy diferente de España, entonces me adapté bastante rápido y me sentí muy acogida. Considero que mi mayor talento es mi capacidad de adaptación, porque me adapto y acepto rápido los cambios, porque considero que cada cambio es una nueva oportunidad para mejorar y para crecer. En el futuro me gustaría ser investigadora en las materias del derecho y de la seguridad social porque es en realidad mi pasión. El primero de los objetivos que me describe creo que es perseverante porque lucho por mis objetivos con constancia y esfuerzo hasta conseguirlos. En segundo lugar, colaboradora porque me gusta compartir mis ideas con los demás para obtener su opinión y así mejorar y cambiar las mías. Y por último, organizada, porque no me gusta dejar nada a la imaginación, me gusta tener todo bajo control. La felicidad consiste en hacer lo que te gusta y en esforzarte porque así lo decidiste, no porque sea una obligación. Escogí esta frase porque muchas veces, aunque durante el doctorado te pueda parecer que las cosas son difíciles, en realidad lo hago porque me gusta y fue la decisión que tomé. Entonces se hace mucho más llevadero. ¡Fammi respirare un attimo!